Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando Pokémon Soul Silver y en este episodio vamos a hacer el evento de Arceus. Aquí tenemos a Arceus. Recordad que tiene que ser con encuentro fatídico, que parece que fue cosa del destino. Y también tiene que tener la cinta principal. Bueno, lo tenemos que poner en nuestro equipo y al resto de Pokémon los tenemos que dejar en el PC. No tenéis por qué hacerlo ahora. Si ahora mismo lleváis Pokémon en el equipo, no pasa nada. Ya os darán la oportunidad para dejarlos en el PC luego. Pero yo lo voy a hacer ahora. Y ahora mismo estamos en el centro de Pokémon con un solo Pokémon, el cual no podemos sacar porque es demasiado grande. Pero ahora sí, aquí tenemos a Arceus. Bueno, sacamos aquí este Bonguri. Y ahora vamos a las ruinas alfa. Simplemente cuando veáis esta casa pasará lo siguiente. Oh, cuánto lo siento, es que iba con prisa, pero eso no es excusa. ¿Te has hecho daño? ¿Cómo? ¿Ese Pokémon es? ¿No ese es el Pokémon Arceus de la región de Sinnoh? Ah, pero entonces eso significa que ¿Arceus es el origen? No acabo de entenderlo, pero no se me ocurre otra explicación. ¿Podría ser Arceus la clave para descifrar el misterio de los Unown y las ruinas alfa? ¿Por qué no vienes conmigo a las ruinas alfa? No aceptaré un no por una respuesta. Tengo el presentimiento de que algo va a suceder. Bueno, ya descubrimos los otros misterios de las ruinas alfa con lo del Block Unown. Y aquí estamos con la música interesante. Ahora veréis. Los Unown grabados en las paredes. Es como si hubieran clavado la mirada en mí. ¿Qué sucede? Noto una presencia siniestra y me tiemblan las piernas. Se parece un poquito al sonido de Arceus, ¿no creéis? No me extraña, porque estamos en este lugar. Esta música. ¿No suena? Esa del Monte Corona. No, no debemos utilizar aquí la bici en la nieve. Bueno. Un momento, que si quiero sacar del juego la música está. Bueno, ya he ripeado la música del juego. ¿Sabes? Hay una persona muy rara en la cabaña. Dicen que es una chica muy famosa que todo entrenador de Sinnoh conoce. Viaja por el mundo investigando mitos y ruinas milenarias. ¡Impone mucho! Ya os imaginaréis quién es esa chica, ¿verdad?
Gracias aquí solamente mira hacia el cielo y grita con toda su fuerza. Debe de quedarse afónico el pobre. Este hombre con su abra. Puede ayudaros a volver, pero no voy a hacerlo. En este PC podéis dejar todos vuestros Pokémon en el PC si no lo habéis hecho ya. Los hombres de antaño eran otorgados con la vida de los Pokémon. Y, a su vez, ellos generaban vida. Eran tiempos en los que el hombre y los Pokémon estaban unidos por lazos inquebrantables. Por eso, siempre que esos hombres iban a vivir a nuevas tierras, se llevaban con ellos mitos y leyendas sobre el poder de los Pokémon. Las ruinas milenarias de esta zona son receptoras de la tradición de las ruinas alfa de Yoto y de la columna lanza de Sinnoh. Es la prueba de que los habitantes de Yoto y Sinnoh convivieron en este lugar. Me llamo Cynthia, soy entrenadora Pokémon. Cuando vengo a estas ruinas de Sinnoh, me acuerdo de Sinnoh, el lugar donde nací. Aquí nieva tanto como en Sinnoh, pero no es lo que lo conecta. Resulta que hace mucho tiempo, gente de Sinnoh se trasladó a esta zona y edificó las ruinas de Sinnoh. ¿Entrenas Pokémon? Siento una fuerza espectacular emanando de una de tus Pokéball. Bueno, de la única que tengo, porque ahora mismo llevo en el equipo solamente a mi Arceus. ¿Este aura? ¿Esta fuerza será Dialga? ¿Será Palkia? ¿O quizás Giratina? Se parece mucho. Es casualidad porque este Arceus... El Arceus que dan de evento para hacer esto lleva los ataques característicos de los tres Pokémon. Corte vacío de Palkia, distorsión de Giratina... No, perdón, distorsión de Yal... No, ni Dialga ni Giratina. Dialga. En fin, distorsión de Dialga y golpe umbrío de Giratina. Y por supuesto, su ataque característico, sentencia. Este es el estrado Mistrío. Este lugar se creó expresamente para venerar a Arceus. Antiguamente se representaba la tremenda fuerza de Arceus mediante música y danzas. Dicen que todavía hay personas en Yoto que conservan esa tradición. Los textos antiguos dicen que Arceus subió al estrado Mistrío y entonces se creó el tiempo, el espacio y la antimateria, el mundo entero. Esta escena es épica. Este color recuerda a Dialga, Palkia, Giratina. Exactamente, el mundo de distorsión. Aparte de ripear la música de este lugar, también he visto qué Pokémon elegí en Pokémon Heart Gold. Y había elegido a Dialga. Así que aquí tocará elegir a Palkia. Y ahí podéis ver a los Unown. Aquí empieza la música del combate de Arceus en Diamante y Perla. Ese ojo rojo.
Un huevo. Falkia. Pues sí, menudo Pokémon que acabamos de tener. Uno muy poderoso. Sí, una poderosa fuerza de Arceus que nos hace volver atrás. A las ruinas de Alfa. ¡Guau! Eso ha sido muy raro. Te has esfumado de repente delante de mis narices. Menudo susto me has dado. Ya lo entiendo. Al confluir el poder de Arceus y los Unown, se libra de una gran energía que te ha transportado a las ruinas de Sinnoh. Los Unown y las ruinas de Alfa y Arceus. El misterio se complica cada vez más. La curiosidad me está matando. Juro que un día desvelaré este misterio. Sí, aquí suena la música de las ruinas alfa porque tengo. Desbloqueado lo de los uno, una exclamación e interrogación. En fin, este evento. En serio, me encanta. Por cierto, el Pokémon que es el lado del huevo llevará su esfera. Naturaleza neutral. Un Pokémon legendario al nivel 1. Bueno, está todo el equipo puesto. Ahora vamos a guardar aquí la partida. Y vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.